seguir fortaleciendo, respetando la separación de poderes, pero fortaleciendo las instituciones de impartición de justicia es fundamental. Invertir en infraestructura, en más juzgados, particularmente aquí en Tijuana hay un rezago porque quedó inconcluso la implementación del sistema de justicia penal, que ya ni es tan nuevo, ¿no? Pero que en su momento pues fue un cambio de paradigma, fue un cambio de sistema, y que hoy vemos que lamentablemente existe la comisión de delitos, pero no hay una condena. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que brindarle a los ministerios públicos, al Poder Judicial, las herramientas necesarias para condenar a los delincuentes. Tenemos que seguir promoviendo el que la ciudadanía no tome, y si toma, que no maneje, que lo hagan en sus hogares, que lo hagan de manera responsable, que no pongan en peligro la vida de los demás y su propia vida. Me parece que es fundamental seguir con un llamado a la responsabilidad del uso del volante y del uso del alcohol. Entonces, esto es algo que lamentamos todos, es una familia que está dolida en estos momentos, a las cuales les mandamos un abrazo, y por supuesto que esto no puede quedar impune.